En el costado de la cabeza de Flash Bowens, ya sea 1000 o 500, vamos a encontrar estas dos perillas. Nos van a ayudar a modificar la intensidad del destello del flash. Encontramos que la primera palabra dice stops, o sea que nos va a permitir cambiar por pasos completos la intensidad del destello. Y en la segunda perilla dice tens, nos va a permitir cambiar décima por décima el número de ese destello. En el caso de esta cabeza de flash, distribuye cada paso en 10 décimas. Por lo tanto, si subimos la perilla de las décimas hasta el número 10 o 1.0, nos va a subir un paso completo. 5 más 1 nos va a dar 6 pasos. También en este costado vamos a encontrar los LED que nos indican qué interruptores tenemos prendidos o qué modo de lámpara estamos usando. En este costado también vamos a ver los LED que nos indican qué modos de lámpara estamos usando o qué interruptores tenemos prendidos. Por ejemplo, acá si movemos el interruptor de lámpara nos va a mostrar los diferentes modos que tenemos: máximo, usuario, relativo o apagado. En estos tres nos va a mostrar qué interruptor tenemos activado. Por ejemplo, si no activo el bip y lo apago, en este caso está apagado, cada vez que mueva no me va a sonar el bip indicando que el flash ya está cargado. Si lo enciendo, el bip va a sonar cada vez que modifiquemos la intensidad de ese flash. Si apago la fotocelda, va a apagar el sensor y el ready lo podemos apagar para identificar que la luz de modelado ya está lista. Como también podemos notar, hay un aro de color verde que titila cada vez que modificamos la perilla de la intensidad del flash. Eso quiere decir que el flash está cargando. Y mientras esté titilando, no estará listo. Estará listo cuando ella se detenga y cuando la cámara haga el bip. También podemos probar nuestro flash sin necesidad de conectarlo a ninguna cámara o con ningún cable sincro a ningún exposímetro, destellando desde este botón. Para poder ajustar accesorios a la cabeza, vamos a encontrar un seguro en el costado, el mismo donde están las perillas. Ese seguro lo debemos correr hacia atrás para liberarlo y que nos deje quitar o poner los accesorios. Como podemos ver, se asegura cada vez que giramos el accesorio y cuando lo queremos retirar, oprimimos hacia atrás, quitamos el accesorio, lo soltamos cuando vayamos a poner y giramos. En el otro costado de la cabeza podemos encontrar una tapa que, si la levantamos, encontramos una entrada. Esa entrada nos va a funcionar para radio, radio inalámbrico. Allí también encontraremos la perilla del ajuste de til. Si la soltamos, podemos ajustar la cámara hacia arriba o hacia abajo, según la deseemos. Recordemos que para poder mover todas las luces, las perillas de ajuste deben estar sueltas. Y cuando hayamos encontrado el ángulo ideal, debemos ajustar hasta que la luz quede firme. Para montar la cabeza de flash en el trípode, es necesario que nos demos cuenta que este brazo que está acá al costado le va a dar estabilidad a la luz, y de allí es donde vamos a montar la luz. Como nos damos cuenta, tiene una perilla la cual podemos apretar o aflojar si la necesitamos sacar. Y también tenemos otra forma de ponerla. Si nos damos cuenta, la podemos poner de para arriba. Esto nos dará funcionalidad para algunos ángulos que necesitemos.